Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí, después de un tiempo, he venido para mostrarles parte de mi colección. En esta ocasión, les mostraré mis ovejitas. Acá las ven. Hola, soy una ovejita. Esta ovejita es una ovejita Slice del año 2003. Muy hermosa esta pequeña ovejita. La dejaremos por aquí. Y les mostraré ahora a otra ovejita. Dije que es, bueno, más es un carneadito que es una ovejita. Es de la marca Slice también. Acá lo vemos. Es un carneadito muy hermoso. Y ahí pueden ustedes apreciarlo. Acá dejamos al otro carneadito para que se pueda apreciar. Y también tenemos una pequeña ovejita de la marca Safari del año 98. Ve, ve, soy una ovejita. Ve, dice esta pequeña ovejita. Aquí tenemos una linda ovejita. Bueno, no tiene una marca especial, pero es muy hermosa la ovejita. Es muy lanuda. Oveja lanuda. Te llamaremos a ti. Acá la dejamos a la oveja lanudita. Y acá tenemos otra ovejita de la marca Slice del año 2003. Muy hermoso. Miren su definición. Tiene acá un poquito más de lanita. Sus orejitas. Sus ojitos, su parte de su cara, sus patitas, sus pezuñas hendidas, también definidas. Y por acá lo vamos a dejar a este pequeñín. Sigamos con nuestras ovejitas. Y acá tenemos a una ovejita de la marca Slice. ¿Lo vemos? Sí, acá lo vemos. Este pequeñín es de la marca Slice, año 2003. Y lo vamos a dejar por acá. Y siguiendo con las ovejitas, acá tenemos a otra pequeña ovejita del año 2003, de la marca Slice. La vamos a dejar por acá. Y otra ovejita. Y otra ovejita. No, no son hermanos, no son mellizos. Pero igual, son los dos del año 2003 de la marca Slice. Ahí la vamos a dejar. Y ahora les mostraré otra ovejita del año 2003 de la marca Slice. Acá tenemos la oveja con su hermanito. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovejitas. ¿Qué les parece? Pero no son todas las que yo tengo. A continuación le voy a mostrar una ovejita del año 95. Acá está esta hermosa ovejita del año 95 que está echadita. Vamos a dejarla cerca al agua. Por la baja por acá. Y acá tenemos a otra ovejita echada. Pero esta ovejita es del año 2003. A ver, ¿quién ve usted la diferencia? Bien, es muy diferente, ¿ven? Las orejas, la posición de la cara, la forma que están echadas en forma opuestamente, opuestas, y sus ojitos, la sombrita de las orejas, completamente diferentes. Acá tenemos a otra ovejita de la marca Safari. A ver, lo vamos a mostrar. Yo soy Safari del año 2010. El año 2010 me he fabricado y salí al mercado. Y acá está la tercera, la otra ovejita que tenemos. Y acá tenemos una pequeña ovejita que dice que también es de la marca Safari. Hola, yo me presento. Soy de la marca Safari. Y acá lo vemos. Muy bien, lo dejamos por acá. Y tú, ovejita, yo soy una ovejita sin marca. Pero igual, soy muy linda.
Sí, es muy linda esta ovejita, ¿no, amigos? Es genial esta ovejita. La vamos a dejar por acá. Ay, disculpen, amigos. Por acá la vamos a dejar esta genial ovejita. Y tenemos acá a otra pequeña ovejita, que es de la marca Safari del año 2007. Es interesante, miren estas ovejitas son, si ustedes se dan cuenta, hay ovejitas que son de cara completamente pelada. Y otros tienen bastante lana cerca de la cara. Pero esta ovejita no tiene lana cerca de la cara. Voy a dejar que él mismo se presente. Ve, soy una oveja. Una gran oveja. Me fabricaron el año 2008. La marca Safari me fabricó. Soy de la talla grande. A ver, sí, resalto y es más grande que todas las ovejas. Y acá tenemos a un pequeño ovejito de la marca Safari también. A ver, amigos, ¿cuántos tenemos hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ovejitas. Amigos, ya tenemos 18 ovejitas. ¿Qué les parece? La verdad no fue fácil ir consiguiendo estas ovejitas. Poco a poco las fui juntando. A veces encontraba de una, a veces de dos. Gracias a Dios pude ir juntando mis ovejitas. Amigos, esto es una parte de mi colección. Gracias a ustedes por compartir conmigo su tiempo. Escríbanme qué desean ver en otro video. ¿Qué animales? ¿De qué animales quiere que les hable? ¿O de qué quiere que les muestre de mi colección? Gracias, amigos, por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Espero sus comentarios y conmigo será hasta un próximo video.